cambian las estaciones y ya mismo viene el verano, con lo cual hay que cambiar también muchas cositas y la carta es una de la prioridad también del gaucho. Estamos aquí en Puerto Banús y vamos a hablar de esos cambios para esta temporada 2019, que bueno, que pinta genial. Bueno, yo sabéis que no podía quitarle la vista de encima a esos platos que incorpora también pues los platos del Mediterráneo, aunque sus carnes siempre tenían ese nombre, ese renombre, que siguen estando, por supuesto, para eso es Argentina, ¿no? El fundamento del restaurante. Bueno, muy buenos días, Humberto. Hola, es un placer estar siempre aquí con vosotros. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? He notado que te iban los ojos con los platos, pues. Uy, sí, a mí no podía también despegarme de ahí, decía, Pepe, vamos a la entrevista, digo, espérate, que no podía quitarle ojos. Pero sabes que tenemos en general una aceptación tremenda con los nuevos platos que hemos introducido en la carta. Más que nada la introducción de esos platos es porque, a pesar de ser nosotros principalmente proveedores de platos carnívoros, y este año hemos incorporado muchísimos nuevos cortes y muchísimas nuevas denominaciones de orígenes, tal de así como la finlandesa, que la Ersia, que tiene premio a la mejor carne del mundo, pues la tenemos nosotros, carne guayú la tenemos nosotros, rubia gallega también, y tú vienes a una vitrina y eliges la carne y yo te la corto y te vas con tu chuletón para que te lo cocinen. Este año ha sido un cambio de 360 grados en el gaucho y ha sido bien recibido por la mayoría de la gente. Sí, la verdad, y hay otra cosa, que la gente se está volviendo muy carnívora y vienen al gaucho justamente para eso, pero hay un grupo de personas que también le gusta la comida mediterránea, y al estar nosotros en un puerto también debemos presentar platos mediterráneos y de mar, ¿no? Sería como ilógico cerrarnos en lo que es solamente la entrega de platos carnívoros a la gente, ¿no? En donde solamente se ofrezca carne o solo carne argentina. Yo creo que tenemos también que abrirnos un poco más el abanico. Y la carta esta nueva tiene plato mediterráneo, tiene otras cosas como calamares a la plancha, calamares selectos a la plancha, como salmón marinado al eneldo, como hasta una friturita de calamares también hemos presentamos entre los entrantes. Así que yo creo que va a ir muy bien. Una gran variedad de platos nuevos que se incorporan ya, están ya puestos en la carta y ya se puede disfrutar de ello. Tenemos un ocio. Además, hoy tenemos experto también en esos caldos que pueden maridar muy bien con cada uno de estos platos, ¿no, Humberto? ¿Por qué no lo presenta y que ellos nos digan por qué han elegido pues ese caldo para esos platos también? Bueno, por ejemplo, yo acá lo tengo, un gran amigo de la casa, muy, muy amigo, ya casi de la familia, lamentablemente. Muchas gracias, yo también te quiero, Humberto. No, he querido como de la familia, con el aspecto de Richard Gere. Vamos a presentar, a hacer el maridaje. El señor Andrés, de Exclusivas Cavas, un gusto en conocerlos. Igualmente. Y el señor Enrique, de Bodegas Escudero, que traen hacia nosotros la mejor selección de vinos de autor. Inclusive tenemos un vino de autor para maridar con los platos nuevos. Así la gente prueba, ahora ya le doy paso a él, prueba los platos y prueba con qué vino está recomendado ser maridado cada uno, ¿no? Pues es un evento. Por Humberto, ¿eh? Bueno, pues igualmente te digo, mi nombre es Andrés, bueno, ya lo ha dicho Humberto. Pues los vinos que vamos a presentar hoy, yo creo que van a maridar perfectamente con la selección de platos que Humberto ha elegido para el acontecimiento. Estoy seguro de que van a ir directamente vinculados y trataremos de explicar la benevolencia de esos productos y el porqué del acercamiento a ese tipo de platos a lo largo de la comida. Tendrán oportunidad de verlo, de comprobarlo in situ. No sé si quieres saber alguna cosa más, algo que quieras preguntarme. Se sabe muchas cosas. Queremos saber, por ejemplo, las variedades que tenéis y, bueno, que nos lo definas un poco. Pues mira, yo te voy a hablar ahora de Bodegas Balduero. Tengo a mi compañero Enrique, que va a hablar de Bodegas Escudero. Bodegas Balduero es un vino de La Rioja, de la Ribera del Duero. Está enclavado en Gumiel de Mercado, a noroeste de Aranda de Duero, a 16 kilómetros aproximadamente, en el centro de la Ribera del Duero. Esto empezó en 1984, cuando don Gregorio García Álvarez pues compró una bodega pequeñita en este pueblecito, y bueno, pues
su hija Yolanda, en el tiempo, pues sabiendo de la benevolencia, de la calidad de la uva que ahí se cultivaba, en aquel entonces habían 6 bodegas. Hoy día hay 317 bodegas en la Ribera del Duero. Entonces, los vinos de la Ribera del Duero pues serán unos perfectos desconocidos para el gran público. Hoy no, afortunadamente eso se ha superado con creces. De hecho, pues ya te acabo de decir el número de bodegas que existen. Y ahí empezó un poco todo. Yolanda descubrió la calidad que ofrecía ese tipo de uvas y decidió hacer vinos de alto nivel, vinos de crianza, de reserva y grandes reservas. Hay uno que me gusta en lo particular, que es el de una cepa, el Balduero. Sí, tiene mucha razón. Hoy, precisamente, vamos a hablar de una cepa. Que es increíble porque de cada planta sacan una botella de vino. Así es. Es increíble. Existen 2.600 plantas, cepas, y por lo tanto tenemos 2.600 botellas. De cada cepa, una sola botella. El rendimiento es muy pequeño, 3 veces menor que... Bueno, esto se... el conducto es en vaso, y si fuese en espaldera, quiero decir la planta, está en el suelo, si fuese en espaldera habría un rendimiento bastante mayor. En este caso es menor, pero también se va buscando eso. Es un vino, pues... que la uva es el tinto fino del país, que es la uva autóctona de la Ribera del Duero, tiene 18 meses de barrica de roble de 2 tipos de orígenes, y tiene un afinamiento en botella de 12 meses. Increíble, ¿no? Las cosas que uno se va enterando acá. Muy exclusivo. ¿Hay muchos restaurantes que lo tengan a ese...? Bueno, no existe la posibilidad de que tantos restaurantes lo tengan, pero sí restaurantes muy distinguidos, entre ellos el Gaucho, por supuesto. Muchísimas gracias, muy amable. Para nosotros es un honor también estar aquí, ojo. O sea que el honor es nuestro. Yo creo que es compartido, pero bueno, con independencia de eso, porque tanto monta tanto Isabel como Fernando. Bueno, ahora que se incorpora la cocina mediterránea, estos pescados, calamares a la plancha, como ha mencionado Humberto, hay muchas personas que ya toman con el pescado vino tinto. No todo el mundo era que parece que no, que el blanco era para acompañar el pescado, pero no es así. Yo creo que hay que desmitificar eso porque verdaderamente no es cierto. O sea, la gente, no es cierto que se deba de tomar vino blanco con pescado y tinto con carne única y exclusivamente. Si a ti te gusta un vino tinto para maridar, un buen vino tinto para maridar con un buen pescado, por supuesto tienes la posibilidad de hacerlo. Igual todos no, pero sí una importante cantidad de vinos, entre ellas Balduero. Desde luego, Balduero en su gama más extensa. Más vino mejor. Claro, y lo que es una cepa, señalándolo con perdón, pues ya digo que le puede maridar con muchos tipos de pescado, con pastas, es muy polivalente, ¿de acuerdo? También es cierto que a la inversa ocurriría igual. Yo tengo a mi compañero Enrique aquí, que obviamente podrá hablar un poco de Bodegas Escudero, del Becker de autor vino blanco, y también en tinto que lo tenemos aquí, y que obviamente bueno, el blanco puede maridar perfectamente con una buena carne. Un blanco que contenga meses de barrica, que tenga esa sensación de la madera en boca, ¿me entiendes? Yo creo que es importantísimo a la hora de poder degustar cualquier plato, cualquier tipo de pescado. Gracias. Hablamos con Enrique también, que nos hable de... Sí, por favor, contanos, Enrique, de la bodega de Escudero. Encantado. Bueno, ¿tienes alguna pregunta para él, en primer lugar? Sí, me gustaría que comentes de qué vino vas a traer. Bueno, traigo unos vinos que previamente él ha escogido para que mariden perfectamente con sus platos. Son vinos muy exclusivos que es de nuestra bodega, una bodega que parte de 1850 y en la que él ha visitado y ha escogido para que mariden perfectamente con sus platos. O sea, es totalmente escogido por él. Una selección de vinos de autor, vinos diferentes, los vinos que se salen de las normas que rige DO Rioja, perfectamente que para que mariden con sus platos. O sea, ha sido muy estudiado y muy mirado antes de elegir estos vinos. ¿Vale? Déjeme un poco hemos el vino, probado, como es. Nos ha gustado y hemos decidido, claro, que son los que más pegan con nuestros platos, también es verdad. Bodega.
O sea, es muy importante que vea la bodega, su elaboración, y fue los vinos que él escogió para su restaurante y para sus clientes, por supuesto. Me ha costado volver, claro. Ir de fácil, volver es lo difícil. Fui testigo de aquello, y tuve que traérmelo a la fuerza, tuve que atarlo. Poca gente hace lo que él hace para sus comensales, o sea, ir a bodega y elegir unos vinos para que disfruten como él disfrutó allí. Un buen profesional hace esas cosas. Sé que no lo dice, es muy humilde, muy modesto, sé que no lo dice, pero ha sido así. Y creo que ha elegido y ha acertado, plenamente. Muchísimas gracias, enhorabuena por ese muchísimas carta. Vos, y este validaje que va a tener lugar en breve, ¿no? En muy poquito, ya está llegando la gente y todo. Y muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias, abuelita, gracias, Pepe, gracias, Marbella. Humberto, después de esta presentación con estos platos del Mediterráneo tan fabuloso y las carnes de premium, carnes buenísimas, también hay que poner un poquito, además de estos cardos con lo que hemos acompañado estos platos, el broche de oro con alguna cosita, ¿no? Con un toquecito diferente, sí, ¿no? ¿Con qué lo vamos dicho. A hacer hoy? Mira, te voy a decir la verdad, nosotros este año también hemos desarrollado una carta de postre, una carta de cócteles y la presentación de una marca que va a estar con nosotros todo el verano y que es una marca reconocida a nivel europeo y se está haciendo mundial, ¿no, Cristóbal? Bueno, aquí en España ahora mismo. Bueno, ahora mismo en España, pero es la marca preferida de los ingleses, irlandeses y según me dijiste, holandeses también, sí, ¿no? Sí, holandeses, alemanes. Tenemos unos sabores que están muy hechos para el tema del extranjero. Perdón, te presento, Cristóbal. Hola. De la Ginebra. Hayes. Bueno, ¿cómo él dice? Cristóbal Hayes. Un olor, unos aromas. Sí, qué lástima que la cámara no puede captar los aromas, ¿no? Pueden venir aquí a probar un cóctel. Este en particular tiene un aroma fresa, ¿verdad? Este es fresa y frambuesa. Nosotros hacemos unas ginebras de muy, muy alta calidad, pero todas de sabores. Nuestro ginebra seca es de Mediterráneo, es súper suave. Tenemos una de ruibarbo, que está hecho para el mercado extranjero. Después tenemos fresa y frambuesa y naranja también. Todos son ginebras de muy alta calidad y de mucho carácter y mucho sabor. ¿Con qué combinaría? ¿Puede hacer algunas recomendaciones por qué se puede combinar? Sí, mira, nuestros ginebras van muy bien en el tema de la coctelería porque tienen mucho carácter y mucho sabor. Pero tienen unos tragos ustedes también y vienen con una carta a saco con eso. Pero siempre tónica. La gin tónica es el famoso. ¿Y el gin tónica con la ginebra esta de fresas también va? Oh, fantástico. Nunca he probado, fantástico. Por eso te digo, saborizada. Lo tomamos uno después. ¿Me vas a dar uno? Porque sí, pruebo, porque después de la comida siempre cae bien un gin tonic. El gin tonic y entra muy suave, son todos muy suaves. Están hechos en Madrid, en un envique de cobre alemán. ¿Que son producción española? Producción española en Madrid. Somos una empresa aquí de Costa del Sol y la producción no la hacemos en Madrid. Bueno, pues es muy importante también que destaquemos la mujer en el sector de gastronómico y sobre todo también vinícola, porque cada vez son más las mujeres que conozco que son también enólogas, entienden de vinos, casi algunas más que los hombres, e incluso pues cuando se visita una bodega. Y este turismo que ahora también de enología, que está tan de moda, pues las estadísticas son que cada vez van más mujeres. Y bueno, si hablamos de gastronomía, pues siempre hay que acompañarla, hay que regarla con algunos caldos, como hemos estado hablando anteriormente, y yo quiero también esta opinión de mujeres como es Rosana, que es la maître y la propietaria, que es nuestra querida diseñadora además por excelencia, que es Noelia, y que bueno, pues me gustaría también, pues quisiera mención a cómo se ha valorado, ¿no?, lo que es la gastronomía con estos caldos que se han presentado también hoy y que están de referencia aquí en vuestra casa, en El Gaucho. Muy claro que sí, buenas tardes. Bueno, yo creo que Humberto ha querido aportar un poco de platos más internacionales, a pesar de que la carta es nuestro broche de oro, lo que mejor vendemos, lo que estamos más especializados, pero también queremos estar un poquito para todo tipo de público. Hay mucha gente que en grandes mesas especialmente piden pescado, es como estar al lado del mar y no tener nada del mar, la gente no lo entiende, entonces hemos internacionalizado y hemos hecho un poquito más de plato de Andalucía. ¿Y cómo has visto el maridaje con estos platos, tanto con las carnes
como con el pescado, que ya me decía que es lo mismo un tinto acompañarlo con un pescado que con una carne o un blanco. Correcto. Yo creo que eso de tinto, carne y blanco pescado está muy encasillado, pero ya la gente está más abierta, ¿no? Mucha gente se toma una carne fuerte con un vino blanco, con un vino espumoso. No van tan como la idea antigua de tinto, carne, la gente está más no expuesta, bueno, sugiéreme, a ver si le sugerimos un vino, dicen, les gusta, se lo proponemos y le dice, ah, pues mira, no queda mal, ¿no? Está bien, sí. Vamos a preguntarle a Rosana, que como maître es también su labor de recomendar, es una labor muy difícil porque si te equivoca, sí. van a por ti, ¿no? La verdad que sí, pero bueno, tenemos el respaldo, tenemos muy buenos vinos, así que nunca quedamos mal. En España hay muy buenos vinos y los que tenemos de Argentina son maravillosos, o sea que es imposible equivocarse con la calidad de vinos que tenemos. Lo que tengo entendido, y además cuando vengo aquí, que veo pues la gente que va, y bueno, antes se veía por ejemplo los expositores a lo mejor con las langostas, que iban el cliente, elegía la que quería, pero aquí se ha puesto de moda con las carnes, que viene el cliente, elige la que quiere y tal cual se la lleváis ya hechecita a la mesa, ¿no? ¿Cómo está funcionando este sistema? Pues estupendo, porque cada persona elige cómo le gusta la carne y según el gusto de la persona, pues le ofrecemos. Tenemos una variedad de carnes maravillosas también, entonces hay para todos los gustos, para todos los bolsillos, para todos los paladares. Una satisfacción, ¿verdad? Sentarse, tomarse esta carne. Además son carnes de calidad, son carnes premium. Sí, ¿no? Yo creo que la parte más importante es saber recomendar. Siempre le decimos a nuestros camareros, no importa si comen el chuletón más caro o solamente la empanada, es importante que el cliente cuando llega se vaya contento, que coma lo que realmente viene a comer, ¿no? Y entonces el tener las carnes expuestas le da mucho juego a la gente, no se equivoca, porque es que yo estoy deseando este, que tiene mucha grasa, o no, yo lo quiero magro, porque cuando lo tienes en carta, por ahí la gente pide una rubia gallega y tiene una infiltración o tiene una que no quiere. Que llega y dice, no, yo quería, pero tenía mucha grasa. O hay gente que dice, no, yo quería más grasa. Y entonces, ya tenerla así a la vista te evita, ¿no? Que el error y la satisfacción total del cliente que se va encantado. Esto es nuestra Marbella, esto es nuestro Puerto Banú. Y ahora, bueno, yo ya voy a aprovechar, porque estamos en feria, que está por toda la parte antigua de Marbella. Bueno, ya llevas una pulsera, diseño tuyo preciosa, y que, bueno, pues te veremos en la heladería que está ahí cerquita también, ¿no? Claro. Y con la calor que hace, apetece mucho retirarse un poquito de la feria, irse ahí al lado a tomarse un heladito, ¿no? Correcto, sí, aparte que vamos a estar muy flamencos ahí, ¿no? Estamos súper flamencos, sí. Vamos a hacer todo trabajo, hay que disfrutar un poquito, muchas gracias por atendernos, y enhorabuena por esta puesta en escena, como estamos viendo hoy, gracias. Es capitán del equipo de rugby de la No, está acá por la excelencia de su producto, gracias a Gero de IPYME, que en este momento IPYME es una empresa que se dedica a la enseñanza y al mejoramiento de lo que son las capacidades de las empresas, ¿verdad? Esa es la verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, y ahora estoy haciendo yo un curso de marketing online y me va de puta madre, tengo que decirlo aquí, perdón la expresión, pero estoy encantado porque te enseñan trucos, te enseñan cómo dirigirte, te enseñan, pero no solo hacen ese tipo de eventos, sino también hacen capacitaciones de otra índole, como liderazgo, como muchísimas cosas. Pues el PYME yo creo que para mí colabora muchísimo con el ayuntamiento y es una de las empresas que más le da fuerza al tema de la enseñanza a empresas, capacitaciones de empresas. Y estamos aquí también con la colaboración del señor Cristóbal. Me dice un aplauso también para la Ginebra.